¡Qué placer que es el reencuentro! Este reencuentro que tenemos siempre, ustedes y nosotros. Porque da una sensación muy rica llevar todo lo que nosotros tenemos dentro y desde el escenario hacia ustedes. Y aparte, este reencuentro del día de hoy, para mí en especial, y también espero que para ustedes, es con una de las mujeres más encantadoras que tiene el teatro paraguayo. Independientemente de su talento, es una mujer exótica, extravagante, pero dueña de un sentido del humor impresionante. Yo después, cuando estemos conversando con ella, les voy a decir qué me contestó hace un montón de años atrás cuando se hizo, cuando Arlequín hizo el Festival Internacional de Teatro. Si mal no recuerdo, fue el 89. Y estábamos en una recepción cuando yo le pregunté algo y ella me contestó con un humor maravilloso. Se ha lucido en todos los personajes los cuales le ha tocado hacer en su carrera artística. Uno de los personajes memorables es el personaje de la muerte de un viajante. Pero no les voy a hablar más. Quiero que la vean, la aplaudan, la reconozcan en este espacio, en este escenario. La señora Miriam Sienra Zavala. Bienvenida. Casi no entro, me derretía y de todos los halagos que me hiciste. Bienvenida, Miriam, querida. Qué placer tenerte. No quiero puños porque no me gustan. No, los puños son feos. No me gustan. A los japoneses tiene que ser. Sí, a los japoneses. Los puños no me gustan. Bueno, decirte que es un placer, decirte que te admiro, decirte que sos una mujer encantadora, creo que huelga, ¿verdad? Igualmente, te admiro muchísimo. Te invito a que te sientes, por favor, y que iniciemos esta conversación. Muchas gracias. Ay, qué gusto tenerte acá. Igualmente. Vos sabés, Miriam, que contigo yo nunca trabajé. Una felicidad para vos, entonces. No, a todo el mundo le digo que de las grandes figuras del teatro paraguayo con quien yo nunca tuve el honor y el placer de la Europa contigo. Sos muy amable. Lo de los grandes, no sé. Pero que soy una trabajadora de la, o del teatro, sí. Soy muy trabajadora y exigente. Ya lo sé. Ya te han chismoseado. Ahora, decime una cosa, vos venís de una ciudad como Concepción, que es una ciudad muy tradicional, y también de una familia muy tradicional, sí, como es la familia Sienra Zavala, ¿verdad? Sí. Ambas. Sí. ¿Cómo fue que te decidiste por el teatro? ¿A qué edad? ¿Cuando eras chiquitita? ¿Cuando eras adolescente? ¿Y qué te dijeron? ¿Tu papá? ¿Tu abuelo? No sé. Mira, de chica, en las procesiones me vestían de angelito. O sea que siempre estuve de angelito en las procesiones. Después, más tarde, me gustó mucho, siempre me gustó el teatro. Era chica, habría tenido 5 o 6 años. Me acuerdo mi primer vestido de teatro, de japonesa. Sí, me hicieron un kimono con las hortensias acá puestas. Bueno, mira, te digo, me acuerdo perfecto porque me emocioné. ¿Y eso fue para...? Pero una, no sé lo que habrá sido, una velada ahí del teatro, no sé lo que habrá sido. No me acuerdo mucho. O sea que vos tenías el apoyo de tu familia desde chiquita. Para nada. Mi papá gritaba como loco. La única que me apoyaba era una tía abuela mía, la Manuela Zavala, que siempre quiso ir de monja, pero no fue de monja porque era la única mujer en la familia de ella. Entonces es la que le crió a mi mamá también, porque mi mamá quedó huérfana muy chica. Entonces esta tía abuela es la que le encantaba que me vaya al teatro. Con decirte que en su casa me armó un escenario, de verdad te digo, un escenario, y la boletería era una, me acuerdo, una puerta que se abría una de las ventanitas y por ahí se vendían los boletos. ¿Pero qué te daba a vender en serio? Se daban los papelitos. Pero por favor. Miriam, sí. En el famoso club de Concepciones Nacionales, ¿verdad? Club Concepción. Club Concepción. Sí. Hay una foto preciosa tuya. ¿Vos fuiste Miss...? Jamás. No, nunca me presté a eso, no. No. Hermanas tengo que fueron Miss del club, pero yo no. No, no. Ay. Bueno, ¿y cómo es el primer paso que das a lo profesional? Bueno, a lo profesional así, pero siempre hice teatro. Porque cuando estaba en el colegio, que estuve en Las Teresas, hacía el teatro. Siempre yo era la actriz de todas las obras que se hacían, ¿verdad? De las comedias, de los dramas, de todo hacía en el colegio. Y después, cuando ya fui a estudiar, porque estudié afuera, estudié en Buenos Aires. Eso quiero preguntar. Sí, estudié en Buenos Aires, en Santa Unión. Y ahí comencé ya a subirme más al escenario, porque había una monja que era ex actriz de teatro, la monja,
Entonces le encantaba y siempre me buscaba de actriz, me ponía de actriz de alguna obra en el colegio. Cuando empezaste a pensar en lo profesional del teatro, ¿te fuiste a Buenos Aires primero y después a Italia? No, a Buenos Aires hice la secundaria. Ah, perdón. A Italia me fui ya de grande para hacer la carrera de actriz, que me fui a la Sirio D'Amico, que hice los 4 años y medio ahí. ¿Y por qué elegiste Italia? Y porque yo creo que es la cuna un poco de todo lo que es teatro, claro, ¿verdad? Sí. Porque me gusta Italia y tenía la posibilidad de ir. Y me enganché, me gustó todo el proyecto, porque primero a través de la embajada pedí información sobre el Sirio D'Amico y todos los proyectos, de todo lo que me mandaron, me gustó muchísimo. Entonces me quedé. Maestros excepcionales en esa academia, en esa escuela. Desde Horacio Costa, Camarota, no, una cantidad enorme. Darío Fo también fue. Darío Fo lo tuve poco tiempo, lo habré tenido 6 meses, pero una vez a la semana se iba, ¿verdad? De todas maneras, una experiencia maravillosa, digo. No, o sea, maravillosa conocerlo a él, claro. Y trabajar con él, te corregía el tono de voz, era muy especial, no es que te venía y te daba las clases así muy tipo profesor de teatro, no, era... Te hacía subir al escenario y decía, camina, quiero ver cómo caminas en un escenario, quiero ver qué vueltas haces, cómo ves la media vuelta, la vuelta entera, todo. O sea, te hacía una cantidad de movimientos que te sirven después, ¿verdad? Ahora decime, ¿en Italia fue donde conociste a tu marido o lo conociste acá? Yo tuve dos maridos. Claro, dos maridos. No, a los dos maridos. Pero al primer marido efectivamente lo conocí en Italia porque era diplomático y estaba en el cuerpo diplomático italiano de su país. Era antes... No, era paraguayo. El primer marido era diplomático ante el Vaticano, era de Centroamérica, pero se educó toda su vida en Italia. O sea que toda su primaria y secundaria estudió en Florencia, o sea que hablaba como un fiorentino tragándose la sílaba, hablaba como un fiorentino. Ahí lo conocí. ¿Cautivó el hombre? Tanto como cautivó, ¿no? Pero me gustaba. ¿Pero cuánto duró ese matrimonio? Poquísimo. No, me aburrí, pero no duró. Bueno, y estaba preparando, cuando terminé ese matrimonio, me estaba preparando para ir de vuelta a Italia, porque yo tenía todo mi grupo allá. ¿Te trajiste para acá al... Claro. Él era diplomático allá y vino para acá para casarnos. Y después no funcionó nada. Entonces estuve para volver a Italia y en ese interín, haciendo teatro con Eda de los Ríos y don Héctor en Areguá, le conocí a Franco Gallarini, que estaba sentado entre el público que se fue. Dice que llegó ese día de Italia. Y se leyó en el diario que había un espectáculo de teatro. ¿Qué obra era? Era un sketch que hacíamos con Eda y con don Héctor. A la bajada esa, toda esa, ese declive que hay frente a la catedral de allá, la iglesia de allá, creo que es la casa de los Vivolini, la que tenía ahí armamos el escenario y el público todo ahí abajo. Y nosotros teníamos el escenario natural, digamos, porque no, era una vereda alta y nada más. Y ahí trabajamos, hicimos con Eda. Y cuando terminó la obra, vino don Héctor y me dijo, ¿sabes que ahí hay un italiano que te quiere conocer? Don Héctor. Y ahí lo fichaste inmediatamente. No, que lo voy a fichar. ¿Cómo fue? Contame, por favor. Bueno, y ahí nomás, ahí nos conocimos, ahí estuvimos. ¿Te mandó flores al día siguiente? No, charlamos más que nada, hablamos más que nada. Pues me dijo si quería que traerme a Asunción y yo ni loca, y venía con Ed y con todo mi grupo, con mi grupo loco. ¿Cuándo lo volviste a ver para...? No, porque vivía a 2 cuadras. Yo estaba sobre Washington y Salazar y él estaba en Perú y Salazar. Entonces se iba y venía cada rato a casa, después me llamaba por teléfono, bueno, esas cosas. ¿Y tu primera obra profesional? Esa que te pagaron, aunque haya sido, no sé, 5.000 guaraníes. Y no me acuerdo, porque fue con Eda en La Farándula, cuando trabajábamos ahí en el ferrocarril, sí, que claro, cada rato nos cerraban porque era una época policial tremendamente, terrible, claro. Y La Farándula estaba luego fichada como subversivos, entonces cada rato nos cerraban, o sea que nos íbamos para ensayar y ya estaba cerrado el teatro. Y ahí fue la primera obra que hice, ya ni me acuerdo cuál fue.
pero fue ahí. Pero hiciste grandes títulos, ¿no? Muchas cosas hicimos, sí. Con Eda y don Héctor me dirigió muchas obras. Después trabajé mucho con Eda, también con directores de afuera. Y después paseamos... Y después pasé al Arlequín. Yo no me acuerdo ni cómo pasé al Arlequín. ¿Cómo pasé al Arlequín? No sé. ¿Sabes que tenemos que preguntarle a José Luis? Que es un memorioso. Sí, se acuerda de todo. Se acuerda de todo. ¿Te gustaría un café? Pero poquito. Chiquitita en la taza. No, pero poquito igual. ¿Qué paqueta tu tetera? ¿Tu cafetera? ¿Qué paqueta? Miriam. Gracias. Miriam, ¿tuviste que luchar contra viento y marea por ser quien sos ahora? Bueno, artísticamente hablando, digo. Bueno, sí, siempre estamos hablando artísticamente. La parte privada dejemos para otro día. No, y cuando decidiste estudiar teatro, ¿le dijiste a tu papá, me voy a Italia a estudiar teatro? No, me voy a estudiar dibujo, diseño. Diseño de moda era. No, me fui allá, por supuesto que no me fui nunca ni a la Academia de Diseño de Moda. Jamás, me fui volando a la Silvio D'Amico, porque yo tenía idea de dónde quedaba, claro, y todo. ¿Sabías dónde? Sabía, estaba. Claro. Me fui ahí, me anoté ahí, y cuando mi papá se enteró ya era tarde, yo ya estaba ya por mitad de año. ¿Y cómo lo convenciste a él de que esa era tu vocación, tu deseo? No, nunca le convencí. La verdad que él creo que fue al teatro a verme, una obra de teatro a verme, porque nunca se fue al teatro a ver nada. Nunca. Jamás. Se fue una sola vez. La primera vez que se fue y se sentó ahí y vio la obra, yo creo que la obra le gustó, entonces, pero no yo, la obra. ¿Pero él estaba orgulloso de vos, actriz? Me imagino que sí, ¿verdad? Estaba, sí, estaba contento. Estaba contento. Mis hijos siempre apoyaron todo, porque los hijos que tengo son con mi segundo marido, que era amante del teatro. Él todas las obras de teatro todas las noches se iba a ver. O sea que creo que si faltaba algún actor, él se podía subir al escenario a suplirlo. De los dos, de los dos hijos que tenés, tanto Francesco como Valeria, ¿hay alguno que esté...? Los dos tienen mucha vena artística, ¿verdad? Sí, Francesco es arquitecto, diseña muy bien, le gusta mucho, y Valeria es productora y también diseña muy bien. Sí, a los dos les gusta mucho. ¿Y siempre les dijiste que fueran por eso que ellos querían, verdad? No mucho, yo no me metí mucho en la forma que ellas, más que nada hablaban con su papá, ellos decían lo que querían y Franco ok, porque siempre me fue consentido, yo siempre fui más autoritaria con ellos, entonces, pero siguieron igual. Claro, no, pero hicieron lo que querían, sí, lucharon, sí, por sus ideales. Claro, Francesco estudió arquitectura en Suiza, estuvo en parte en Italia, pues fue a Suiza, se recibió allá en Suiza. Estuvo trabajando con Armani muchos años, se fue a Dubái representando también a Armani, con Armani. O sea, siempre estuvo también en el mundo de toda esta... De, claro, sí, de todo lo que es espectáculo. De todo lo que es espectáculo. De todo lo que es espectáculo. Ahora, si yo te preguntara algo para los jóvenes, por ejemplo, que tienen las ganas de hacer, que hay que renunciar a ese deseo cuando ves oposición de la familia o de la gente que te rodea, o hay que luchar. Mira, yo digo que depende del carácter. Yo soy de Aries y soy fuerte de carácter. Ariana. Soy Ariana, soy fuerte. Y bueno, no luché. La verdad que me subí al escenario y e hice teatro. Y no, cuando mi papá se enteró, yo ya estaba. No, nosotros nos plantamos y decimos esto quiero y chao, sí. ¿A vos también sos Ariano? Sí, 11 de abril. Pero además vos naciste el día del teatro. Yo soy el 27 de marzo, que es el Día Mundial del Teatro. Día Mundial del Teatro. Del teatro, sí. Claro, tenés toda la razón. Sí, Día Mundial del Teatro. En Paraguay vos y Nila López. Nila también, es 27. Sí, 27 también. El 27 de abril. ¿Cuántos años cumpliste? No, del 27 de marzo. 27 de marzo, perdón. Soy, claro, sí. Abril soy yo. Sí. ¿Cuántos años cumpliste haciendo teatro? Y no sé, porque... Bueno, si voy a contar en lo profesional, cuando volví de Europa, ¿verdad? Que ya hice a nivel profesional, ¿verdad? Con Eda y don Héctor, que empezamos ahí en la farándula, encima de del ferrocarril, ¿verdad? Pero muchísimos años hace ya. Una obra que a vos te tenga en la cabeza, así que diga, esa obra me gustaría rehacerla, hacer una reprise y montarla otra vez. Mira, vos sabes que siempre me preguntan eso y a mí me es tan difícil, porque la obra que hago la amo. Nunca hice nada que no me gustara. Entonces, lo que me gusta, hago, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si me preguntas,
es todo lo que estoy haciendo en ese momento, amo. Pero tu obra icónica es La muerte de un viajante, ¿o no? La muerte de un viajante, La casa de Bernarda Alba también, porque hizo un papel muy difícil, que fue Martirio, que nadie quiere hacer Martirio. Y creo que fui la primera que la hizo jorobada. Vos sabés que me decía el director este, que ya falleció también, ¿sí? O sea, Liliana me decía, sos mi primera Martirio jorobada. Estabas maravillosa. Vos sabés que un buen día se me antojó caminar renga y jorobada. Y él después, cuando me terminó el ensayo, me dijo, decime, ¿tenés algún problema en la pierna? ¿Por qué? Porque estuviste caminando renga. No me di cuenta, le dije. Continuó así, me dijo. Ahora, donde estuviste maravillosa también fue en Troyana, ¿eh? Qué linda ese obra. Ese monólogo, sí, Dios espectacular. Mío. Fue una escenografía espectacular esa de Troyana. Desde muy, Troyana, muy, mira, muy yo nunca buena. He visto una escenografía como esa. Qué espectacular fue esa escenografía. Fue verdaderamente espectacular. ¿Hay algún personaje histórico o dramático de la dramaturgia, digo, que a vos te inspire, que te mueva, que te conmueva? Mira, todo lo que leo de teatro y si me gusta, todo me conmueve. O sea que no hay una cosa especial para decirte, ¿verdad? De muda no me gustaría hacer nunca. ¿La de Mal de Coraje, a lo mejor? No, de muda no quiero. No, muda no, porque quiero hablar. Pero esta, sí, me gustan. Todo lo que cae en manos mías y leo, me gusta. ¿Te queda algún personaje en el tintero que vos decís, este tengo que hacer? No, porque no. Todo lo que me presentaron hasta ahora me gustó, lo hice con cariño, lo hice con amor y amo lo que pero hago. Del amplio abanico de la dramaturgia, por ejemplo, no sé, te digo, Juana de Arco, por ejemplo, dijiste, mira, ¿por qué no por qué la puedo hacer? ¿O por qué no la hice? ¿O qué sé yo, no sé? No. No, porque me gusta también el teatro contemporáneo, me gusta mucho el teatro moderno. No sé, es imposible decir cuál me gusta, porque yo tengo el libreto en la mano y me meto adentro. Entonces no puedo decir, este me gusta y este no me gusta. ¿Un director que te guste mucho laburar con él? ¿De acá? Sí. De acá, bueno. Con José, aparte de dirigirme, actuamos juntos, ¿verdad? No trabajé con muchos actores, directores acá. No. ¿Y de afuera? ¿Alguien que te guste? A mí Carlos me gustaba mucho. ¿Carlos, sí? Sí, me gustaba mucho Carlos. Era muy exigente. ¿Vos estuviste en La de las Brujas de Salem? Sí. No. No estuve viajando en esa época, no hice. Vine las últimas funciones, ¿viste? ¿Robles, te gusta? Me gusta. Sí, me gusta Robles, sí. Hay buenos directores. Sí, hay buenos. Hay buenos directores. Como también hay buena gente joven que está haciendo teatro. Por cierto. Muy buena gente. Esa es la gente que a mí me gustaría que vos le digas algo. Sigan, chicos, métanse adelante. Y sí, porque la verdad que si van a pensar que van a ser millonarios con el teatro, se van al tacho. No, no se gana. Con el teatro, no. La verdad que se gana... No, se gana el cariño del público, se gana ese aplauso que te llega al alma... esa sonrisa y esos ojos brillantes que ves cuando ves haces una obra donde le lagrimean los ojos, eso es una satisfacción enorme, ¿verdad? Ver ese público lagrimoso ahí o que te aplaude con ganas y con risa cuando haces una comedia divertida, eso es un... No tiene precio eso. Yo creo que al actor eso es lo que le llena, ¿verdad? Aunque gane poco. ¿Pensaste alguna vez en retirarte? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, estudié tanto y trabajé tanto para llegar. Pues, con los pies adelante me sacarán. Con los pies adelante, no. No. Estudié mucho, trabajé mucho y tengo la suerte de tener buenos compañeros de teatro, buenos directores. Toda la familia teatral es muy cariñosa. Entonces te sentís muy rodeada de cariño en los camarines, cuando te maquillás, cuando te vestís. No hay envidia. Bueno, yo nunca sentí envidia, te cuento. Siempre sentí mucho cariño. Y eso es lindo. Eso te llena de energía para subir al escenario, te cuento. Digo, vos podés llegar al teatro con una camioneta de 150 mil dólares o colgando en un colectivo, ¿verdad? Sí. Pero cuando entras al teatro, sos igual. Somos Pero todos claro, iguales. Somos todos iguales. Todos iguales. Y estamos todos luchando para que salga linda la obra, para que salga bien la función. Y la reina eso, o el mendigo sí. Es en el escenario, sí. No afuera. No. Exacto, es así. Pero lo lindo de todo es esa comunidad que hay entre todos los actores. Porque trabajé con muchos.
mucha gente, y mucha gente joven. La gente te quiere mucho. Sí, y yo les quiero mucho, porque hay mucha gente valiosa dentro y hay mucha gente con mucho talento en este país. Miriam, ¿qué más decirte que gracias? Bueno, gracias a vos, verdaderamente fue un gusto estar contigo charlando y chismoseando. Chismoseando. Bueno, yo te agradezco enormemente por mí y por toda la gente que nos está mirando. Gracias a tu talento, gracias a tu simpatía, gracias a tu belleza. Basta, pará, que la gente te va a creer. A tu locura. Pará, que la gente te va a creer. Qué gran mentiroso que sos. No, no soy mentiroso, digo la verdad. Gracias, bueno, gracias. Gracias a vos, gracias. ¿Se dan cuenta la maravilla que es el teatro? Encontrarse con una mujer así, tenerla enfrente y poder disfrutarla. Nosotros nos vamos a disfrutar la próxima vez que nos encontremos, en que le demos una vez más manija a estos reencuentros maravillosos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a vos.